a ver cómo que no se van a prestar a una simulación y cómo nos dice o nos dices tú Pepe que gracias a la presión de los medios de la sociedad civil, de la academia que ha estado también muy involucrada, es el colmo que tengamos que presionar para que los legisladores, en este caso para que los senadores cumplan con, con, su, obligación. con su obligación, o sea, su sea, no es que les estemos pidiendo uh -huh. que este, dictaminen una ley eh, que puede ser del gusto o no gusto de los eh, grupos parlamentarios o que esté abanderado por una organización de la sociedad civil. Les estamos pidiendo que no dejen cojo, como bien dices tú, al Sistema Nacional Anticorrupción. Es su obligación, es el colmo que los tengamos que hacer. Bueno, y cuando nos dice el senador pi pi panista ¿sí? que no se van a prestar, pero como ¿por qué se tendrían que prestar a una simulación? Ahí están los nombres. Hay, hay, una, hay un tema político de fondo en todo esto y es el Procurador General de la República que finalmente se convertirá en Fiscal General de la República, él u otro, u otro. por nueve años, una vez que entre en vigor la, el todo, toda la reforma que se hizo desde hace... Desde, desde el 2014, 2014. Exacto. Estaba Murillo Karam de Procurador. Todavía. En 2018 se va a hacer ya efectivo todo esto. 30 de noviembre tendría que ser. 30 de ser. noviembre, para que el nuevo gobierno, primero de diciembre, inicie ya con todo esto funcionado con un nuevo fiscal. Pero bueno, <coughs> quien sea el fiscal general seguirá siendo el jefe del fiscal, sí. tanto de delitos electorales como el fiscal anticorrupción. Por eso, este, Pepe, no nos vayamos eh, con la finta que las omisiones que se han cometido ahí sí la culpa es del ejecutivo así como le asignamos la culpa al legislativo en el no nombramiento el hecho de que no haya fiscal pp no, no exime a la procuraduría de que no esté persiguiendo los delitos de corrupción que están flotando ahí en el, en el aire y te digo desde odebrecht hasta Duarte I, Duarte II, Medina, le sigo con Borges, la lista Borge, en fin, eso no exime porque la Procuraduría eh, primero, existe ya una unidad en la Procuraduría. Para perseguir los delitos cometidos por servidores públicos. Y en segundo lugar, está el fiscal, lo que es más, Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes, estuvo hoy en la instalación del comité. Claro, digo, del la ficha, silla, la que silla del fiscal. Al fiscal. Entonces, no hay manera de eximirlos. Entonces, ya fuimos con la falta de compromiso de los legisladores. Vamos ahora con la del Ejecutivo. ¿Me puedes decir por qué se fugó Duarte I, me refiero a Javier? Duarte, Jabidu, cuando. Javidu, de ex gobernador de Veracruz, que tenía que haber sido el hombre más Porque rigurosamente... se operó de mala forma con bueno. mala estrategia en la orden de aprehensión. ¿Mala, orde... mala, estrategia, o mala estrategia o le avisaron? Le avisaron, eso quiero decir. Una pésima estrategia, se filtró todo con el tiempo suficiente para que este barbaján. Ex gobernador del Estado huyera, desapareciera sí. desde hace cinco meses. Bueno, de y diera ese lugar a que diga la gente que luego a veces no se equivoca okay. y dice no, algo lo están lo están escondiendo, lo están tapando, porque si habla y suelta que él puso, puso lana para la, la, la lana campaña, lana campaña de Peña Nieto, etcétera, etcétera. Todas las especulaciones va a estar peor. que tenemos derecho a hacerlas porque como no nos informan. Mientras no haya respuesta, tenemos derecho tenemos a especular. Tenemos derecho a especular porque no nos dicen, no nos dan información. Ahora eh, yo tengo con todo, con toda esta crítica, yo tengo esperanza en el Sistema Nacional Anticorrupción, tengo esperanza sobre todo en que el Comité Ciudadano, los cinco ciudadanos que están ahí, puedan empujar, puedan presionar a que las siete patas del Sistema Nacional Anticorrupción eh, funcionen. Entonces, apostémosle, Pepe, no nos queda eh, otra y sigamos vigilando y sigamos señalando cuando el compromiso contra la corrupción no lo estemos viendo y no lo estamos viendo este proceso de todas maneras ya está salado porque desde que comenzaron a decantarse los posibles aspirantes eh, según me platicaban ya son eh, en fin se ya, ya quedan 24 quedan 24 sí, en fin sí, pero con intereses de 32 de 32 todos con opciones con posibilidades sí. se formaban grupos en fin y esto se va a discutir ya mañana urge pero cuando se estaban decantando los grupos dos se copiaron se fusilaron a un tercero, veto a saber a quién, y esos dos que fungen como funcionarios públicos, que aspiraban a ser... Son el fiscal funcionarios de la, de la fiscalía, Son funcionarios de La Procuraduría la General PP. de la República hicieron fraude, y hicieron. se fueron corruptos, a y ver. querían ser fiscales ante corrupción. Eso solamente Mira, pasa pero... en México. Si viviera Sartori hoy a estas horas todavía... A estas horas, sí. Estaría muerto de la risa. Bueno, yo ya no sé si muerto de o la risa. O la lágrima. O realmente en la lágrima, porque decir, o sea... Llevamos cuántos años construyendo el Estado de Derecho en este país y no más, no damos con los que estén dispuestos a.